Bienvenidos a la noticia de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El exalcalde de Lloro, Arnaldo Urbina Soto, está en las puertas de enfrentar un juicio en Nueva York, luego de ser extraditado el pasado 31 de enero por sus nexos con el narcotráfico. Urbina compareció la semana pasada a una audiencia ante la jueza Denise Cobb. Durante dicha audiencia, la fiscalía informó las reglas en contra de Urbina, esperando el análisis de las pruebas en contra del imputado y su defensora Carla Sanderson, a la cual se le informó que la jueza Cobb ha programado para el 9 de junio el comienzo del juicio en contra de Arnaldo Urbina Soto. Pero también los hermanos están solicitados y están prófugos de la justicia. En manos de la Secretaría de Seguridad están las órdenes de captura de dos hermanos de Arnaldo Moreno Urbina Soto, exalcalde de Lloro, que también fueron solicitados en extradición por la justicia de Estados Unidos. Los extraditables son Carlos Fernando y Miguel Ángel Urbina Soto, quienes forman parte del clan que durante décadas, según la Fiscalía de Estados Unidos, se involucró en el tráfico de drogas. En el caso de Carlos Fernando, se sabe que es el más escurridizo de la familia que se esconde en las montañas de Lloro y que es una pieza clave del clan, mientras que su hermano Miguel Ángel, según reportes de inteligencia del Estado, permanece en las ciudades de San Pedro Sula y Lloro en algunas propiedades de la familia. Entre 2005 y 2014, el clan Urbina Soto operó una organización de tráfico de drogas con sede en Lloro, Honduras, donde capitalizaron su poder y se alinearon con otros importantes sindicatos criminales hondureños, como los Cachiros y los Valle Valle, para recibir aeronaves cargadas de cocaína en varios lugares de Honduras, incluidas pistas de aterrizaje clandestinas en áreas remotas, así como vías públicas en las cercanías de Lloro, señala la acusación en su contra. Además que los Urbina Soto coordinaron y en ocasiones se unieron personalmente a elementos de seguridad fuertemente armados que supervisaban las descargas de los aviones y el transporte de la carga ilícita en relación con la importación de cantidades masivas de cocaína a Estados Unidos. El exalcalde de Lloro, considerado el principal cabecilla de ese cartel del narcotráfico. El hombre más poderoso de Honduras se está comiendo las uñas, ya que sabe que saldrán nuevas acusaciones en este próximo mes de junio, al saber que otros vínculos podrían estar en su contra, sin remedio alguno para la que vive Juan Orlando Hernández, y que también su defensa ya no tiene fuerzas para seguir, solo le queda asumir lo que el mundo entero ya sabe, su culpabilidad de todos los cargos y las pruebas de otros cargos que serán expuestos en su juicio. Ahora veremos cómo se declara el patrón de Honduras. Ese preciso instante en el que el exgobernante Hernández llegaba a la base aérea Hernán Acosta Mejía, el reloj marcaba las 11:23 de la mañana y este ingresaba al hangar donde pasaría los últimos minutos de su estadía en territorio hondureño. Ahí está bien, ahí está bien. Como un cronómetro que cada vez menos segundos le quedaban, el tiempo restaba y la algarabía de algunos se empezaba a sentir, además que la expectativa incrementaba y ahora solo tocaba esperar la llegada de la aeronave del Departamento de Control de Drogas, DEA. Bajaron dos agentes de la DEA. Ingresaron al hangar, mientras tanto la tensión se incrementaba, la prensa esperaba y el pueblo estaba atento al día quizás más histórico, porque un exmandatario estaba siendo extraditado. Ahí está, mira, la agarra, chequen. Fue
Fue hasta las 2:17 minutos de la tarde que Juan Orlando Hernández, el hombre más poderoso de Honduras en la última década, salía cabizbajo, derrotado, pero con el tiempo para saludar. Estos eran los últimos pasos de Hernández en suelo catracho. Estas fueron quizás las últimas imágenes del que un día fue el presidente de la nación, quien enfrentará en Estados Unidos un juicio por narcotráfico y conspiración para el ingreso de armas. En el mes de agosto estará libre Carlos Arnoldo el Negro Lobo, luego de haber colaborado con dichas informaciones que ha dado para acortar aún más su pena en la cárcel. También se sospecha que ha dado testimonios en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Eso está claro, ya que este prisionero es uno de los enemigos principales de Hoff, el cual tiene el agua hasta el cuello, inundado de acusaciones con pruebas que ya están sobre la mesa de la Corte Sur de Nueva York. Considerado un gran transportista de la droga por mar y aire en Honduras, Colombia, Panamá y Costa Rica y también México, Carlos Arnaldo Lobo, alias el Negro Lobo, cobró vigencia pública en abril del 2012 al trascender que Estados Unidos solicitó al gobierno de Honduras a través de la Cancillería su extradición por suponerlo vinculado al narcotráfico y el crimen organizado. El hondureño tiene un expediente abierto en una corte federal de los Estados Unidos bajo los delitos de conspiración para distribuir droga, así como posesión de estupefacientes. El delito de conspiración para distribuir droga hace suponer para los intereses estadounidenses que toda persona que ayude, colabore o asista en las actividades del narcotráfico será solicitado en extradición para ser juzgado en ese país. En el 2011, la Fiscalía contra el Crimen Organizado efectuó junto con las autoridades militares y policiales una serie de allanamientos a propiedades del presunto narcotraficante hondureño en San Pedro Sula, La Ceiba e Islas de la Bahía, al decomisarle 46 propiedades valoradas en más de 300 millones de lempiras, así como cuentas bancarias por el orden de 10 millones de lempiras. Lobo se fue del país y se presume que vivía en un lugar de Centroamérica y había regresado a San Pedro Sula a una visita familiar, donde fue capturado por las fuerzas del orden en lo que se considera una operación bien sincronizada que no dio lugar a filtraciones, como ha ocurrido en otros casos. Lobo sería el primer hondureño extraditado bajo la vigencia de una ley que aprueba la expropiación de hondureños ligados al narcotráfico, al crimen organizado y al terrorismo. Luego de tener por muchos años el poder en Honduras, armó una gran torre de operaciones criminales y de engaños para el pueblo. Se ha ido derrumbando la enorme torre llena de basura y mentiras que se burlaban del país, dándole privilegios a narcotraficantes y exponentes mafiosos que compraron la dignidad de Honduras. Tras la figura potente llamada Juan Orlando Hernández, alias Hawk. Un análisis denominado Juan Orlando Hernández, la caída de un expresidente. Aprovechando su incursión en la esfera pública, formuló un sistema estructural de corrupción a gran escala, creando lazos con otros actores políticos y organizaciones criminales que dejarían como resultado la captura institucional del aparato gubernamental. Para el CNA, la incursión de Hernández en el mundo del crimen organizado y el narcotráfico por medio del financiamiento ilegal de la política generó una influencia desproporcionada de los actores financistas en desmedro de la población en su conjunto. Fue así como el expresidente Hernández se valió de los diferentes cargos dentro de la administración estatal para utilizar la institucionalidad gubernamental como un medio que facilitaría a él y sus aliados la comisión o la omisión de hechos ilícitos, cita en su informe el CNA. El análisis incluye también los bienes del expresidente, su esposa, hermano extraditado y su hermana muerta en un accidente aéreo, los que ascienden a 109 bienes inmuebles, 11 empresas y 267 millones de lempiras en inversiones empresariales. Estos se encuentran distribuidos en varias zonas del país, según el documento que cita investigaciones al respecto. Y entre sus conclusiones pide a las autoridades judiciales enmarcarse bajo el principio de imparcialidad, sin sesgo y bajo ningún conflicto de interés para que los hechos se resuelvan a favor del pueblo. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.